Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos en vuestras partidas. Yo viendo últimamente que no está poniendo la gente muchas partidas de gremio. ¿Estáis jugando menos o estáis ya cansados de la expansión? ¿Estáis dejando simplemente Shadowverse? No sé, tengo curiosidad. Ya mismo tienen que salir las cartas nuevas, la verdad. Yo estoy deseando a ver de qué va la siguiente expansión. Y entiendo la gente que esté un poquito quemada de esta expansión. Yo os comprendo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver unas pocas partidas. Aquí tenemos una partida de Gio 87 de Nigromante. Vamos a verla. Muy bien. Veo que es un chico nuevo. A ver si puedo darle algún consejillo. Tanto a él como a todos los nuevos. Referido al mazo. Vale, el mazo de Nigromante, el mazo de portador. Una recomendación. En este mazo, muchas veces, o vais a tener una duda, y además lo vais a ver en esta partida, entre me mato un bicho simplemente para ganar la sombra, o lo dejo vivo y conecto uno a la cara. Y yo creo que en la mayoría de mazos, si tenemos esa duda, por cierto. Otra cosilla. La Gremory realmente no hace falta con las que hay de mano. Si las podéis usar porque lleváis varias. Vale, así que intentad la Gremory, por ejemplo, no una carta que hace nada. La primera Gremory la podéis dejar sin problema. Era lo que decía. Por ejemplo, vosotros jugáis exhumadora, ¿vale? Jugáis exhumadora. Mira, aquí viene perfectamente. Y lo va a hacer, aquí no hay. Podría haber jugado, por ejemplo, una Gremory antes, para protegerse un poquito, para mitigar algo de daño. Hubiera generado los mismos bichos. Y ahora viene la duda, dice, a ver, yo puedo matar mi robot, pero no necesito matar todos mis robots, porque sin matar todos mis robots ya le limpio. ¿Me los mato todos? Yo diría que la mayoría de las veces la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque un robot muerto, aunque penséis que habéis perdido daño, un robot muerto, aunque solo sea uno, a una sombra. Y muchas veces os va a pasar con este mazo, que a mí me pasa, que por una sombra no sale Gremory de mano. Y muchas veces es por una, ¿eh? Por una. A veces da igual, pero muchas veces solo por una. Entonces dice, bueno, he hecho un punto más de daño, pero podía haberme matado a este robot y tendría una sombra más. Y yo sé que eso nos pasa a todos, así que tenedlo en cuenta. Si realmente ese punto de daño aporta, imagínate que le estáis dando una paliza y está a 8 de vida en turno 5, entonces ahí dice, bueno, venga, en ese caso sí. Pero por ejemplo en esta partida, que encima vais por detrás, pierda un bicho, pero está ganando una sombra, ¿no? Entonces no está tan mal. Aquí limpia todo, si quiere. Otra cosita del mazo, ya que está. No tengáis miedo a quemar alguna carta. Si quemando esa carta también conseguís una sombra. ¿Vale? No tengáis miedo a eso. Si tenéis ya todo lo necesario en la mano, pues no tengáis miedo. Ah, en esta partida no hace falta, no tiene problema con la sombra, llega a la Gremory suficiente. Pero alguna partida, imaginaros que ahora se hubiera quedado con 21 y no hubiera salido Gremory. Si hubiese sacrificado ese robocito, que el rival sí tendría uno más de vida, pues quizás sacaría la zona. Entonces es que es complicado, ¿vale? Tampoco es siempre así. Es más la experiencia. Yo en esta partida sí que lo hubiera sacrificado, pero quizás en otra partida sí que hubiese conectado la cara. Y esto es lo bonito. Y habrá gente que dirá, no, Yorito, no, siempre es mejor conectado la cara, porque si no le bajas la vida no ganas la partida. Y tiene cierta razón, sí que tiene, ¿no? No, en la partida tiene el amuleto. El amuleto también, acordaros, que reanima coste 7. Si no se os ha muerto nada de coste 7, os va a reanimar lo más alto que tengáis. Puede que incluso a veces reaniméis un esqueleto. No sé si a alguno le habrá pasado. A mí me ha pasado alguna vez. Te piensas que ha muerto algún bicho y no. Y aquí, vaya, fijaros un detalle. Fijaros que el muerto del confín vale 7. Acordaros de ese detalle. Es un detalle importante, ¿eh? Acordaros de ese detalle. Y todavía, ¿por qué me tengo que acordar ese detalle?
Ese detalle es importante. Además, ese, creo que si se hubiera acordado ese, de ese detalle ahora, ganaba. Pues tenía... tenía letal si hubiera hecho eso. Pues esto pega de 8. No, ya ha ganado. Realmente ha ganado. Por el trío. Pero sin trío incluso, es lo que quiero decir. Si sin trío incluso, haciendo una reanimación, con doble estocada también era letal. Porque pasabas por el guardia, ¿no? Muy buena, tío. Bueno, está guay, ¿eh? Pues aquí tenemos a Peje Lagarto jugando vampírico, jugando este vampírico. Vale, mazo locura. 4 basaraga, no hay problema. Siento que he subido mucha partida en poco tiempo, pero es la primera vez que... no te preocupes, Peje Lagarto, porque lo que he dicho al principio del vídeo, la gente últimamente no está subiendo partida. Antes sí que tenía que elegir entre... cuando grababa el vídeo, pues a lo mejor había 10-12 partidas entre las que elegí, y ahora y últimamente está la cosa en sequía, ¿no? Están en sequía las partidas. Así que vosotros subís todas las que queráis, que si no hay partida, aunque hayáis salido incluso la semana anterior, si yo veo que no hay partida y tengo que grabar la sección y quiero sacar alguna partida, y encima tu partida está chula, te voy a sacar. Incluso a veces, aunque haya bastante, si tu partida me gusta mucho, aunque haya sido hace nada, yo te voy a sacar porque merece la pena. Vamos a verla. Esta partida de vampírico. Ahí va Seraga. Va Seraga, va Seraga. ¿Has jugado el mazo va Seraga? ¿Os gusta el mazo va Seraga? Yo lo he jugado alguna partida. Está curioso, está curioso. Por lo menos es diferente. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento que... o juega un mazo totalmente rom diferente, así que no fuera el meta, y te anda a pasar bien, aunque sabes que va a perder muchísimas partidas, o juega en meta para intentar ganar alguna partida más o lo que sea. Pero está la cosa así, ¿eh? Si quieres ganar sin jugar meta, uf, está muy difícil. Está el juego controlado, en ese sentido el juego está muy súper controlado. Los mazos meta son suficientemente buenos como para ganar cualquier cosa que se salga de lo normal. Está muy blindado. Yo no sé si notáis eso, pero cada vez a dudas los mazos que tiene son súper buenos, tío. Siempre he tenido... A ver, los mazos meta siempre son buenos, ¿no? Pero lo que me refiero que... son muchísimo mejor que los que están un poquito por debajo. Mucho, mucho mejor. Y tampoco es tan raro, ¿no? Por algo son tíos, ¿no? Pero claro, te llega un chico y te hace un base de gracia, no puedes contra él, y también tiene su gracia, ¿eh? También tiene su gracia. Vale, pues aquí era Gabi. Por lo menos se va a curar bastante. Día a la cara, ¿eh? Día a la cara, ¿eh? Que por cierto, aquí el de Basaraga lo que tenía que haber hecho, lo que tiene que hacer ahora es partirle la cara al rival. Yo iría toda la cara. Bueno, claro, tienes que matar eso. Que si no le cuesta. Si fuera otro bicho, pero es que ese bicho le cuesta. Nereida es muy buena. Contra Basaraga, porque Nerea no tiene por qué matarlos. Como lo que hace es bajarle el ataque. Y te protege. La mejor forma de ganar a un mazo de Basaraga, si tenéis ese problema, sería un problema raro, pero bueno, puede que alguien lo tenga. Mazos que tengan bastante guardia, sobre todo, y presionar. Si vuestro mazo consigue presionar mientras vais bajando algún guardia, la podéis ganar. Si no, es muy complicado, ¿no? Porque a mí esa evidentemente no le va a ganar. Porque ponen ese infinito. El problema es que en esta partida no le ejerció nada de presión nuestro amigo. Está entero de vida.
Bueno, ahora está 15. Está bien, el 15 está bien. Otra portadora, claro. Si te juegan todo el rato portadora, es difícil ganar, ¿no? Sobre todo, sí, es horrible. Qué buena es la portadora si la puedas jugar y reanimar, ¿eh? Esta carta, un nigromante, si la puedes reanimar, es asqueroso, tío. Oh, mira, eso va a ser acá. Fíjate cómo está mitigando el daño gracias a la medalla, ¿eh? Nerilla le está dando la partida, ¿eh? Si no fuera por Nerilla, ya estaría muerto, ¿eh? De hace unos varios turnos. Mira cómo se mueren. Qué buenísimo, tío. Mira cómo mueren todos. No, pues el guardia no ha muerto, ¿eh? Poca broma que el guardia sigue vivo. Madre mía. Que lo ha conseguido. Que lo ha conseguido. Y es lo bueno del Baserak. Es el único bicho que puede hacer el combo con Six. Porque como sobreviven, siempre va a tener gente a la que Six puede pegar. Maravilloso, tío. Maravilloso. Qué buena, tío. Esta parte está muy guapa. Me gusta mucho. Me gusta mucho esta partida. Muy chula. Muy chula, muy chula. Muy buena. Aquí tenemos a Kou. Una batallita para reanar. Vamos a verlo, Kou. Muchas gracias, tío, por dejar tu partida. Muchas gracias por dejarnos tu partida de Clerical. Vale, además fíjate, esto me gusta. Gente que es nueva y no le da vergüenza poner su partida. Eso dice mucho de ellos como jugador. Pues son personas que saben que van a cometer errores en la partida y que puede haber que alguien le diga: ¡ay, este ha cometido un error! Y eso echa para atrás. Si tú imagínate, pues que me digan que yo he cometido un error, me da igual porque estoy acostumbrado a que me lo digan cada vídeo o cada dos vídeos, ¿sabes? Mi play no sé cuánto, entonces ya como que me importa poco, ¿no? Que me digan que me he equivocado. Pero si tú es tu primera partida que subes y te dicen, no has parado, y alguien te escribe el típico comentario de que qué malo es el tal clase, pues esa persona lo mismo ya no sube más partida. Y hay gente que ve eso y ya le da vergüenza y ya no sube partida. Y eso está feo. Ah, que se lo digáis, que me lo digáis a mí. Está, vale, podéis decírmelo a mí en mi canal. Es lo normal. No voy a decir si es bueno, que sea bueno o malo. Pero es lo normal. Pones tu comentario, te has equivocado, ¿vale? Pero, claro, si dices a una persona y ni siquiera tenéis en cuenta que son nuevos, pues está feo, ¿no? Está feo. Y mira qué bien está jugando. Está jugando todos sus amuletos, limpiando. Tiene aquí ya la Selena. Está controlando muy bien la partida. Está jugando mejor que su rival. Yo he visto la partida entera y juega mejor que su rival. Y tampoco me voy a meter con el rival, ¿vale? Porque el rival es nuevo como él. Así que juegue mejor no significa... Ahora pues insulto al rival. Al rival le da igual porque seguramente no vea su partida en el vídeo. Pero nuestro amigo sí, ¿no? Mira que turno más bueno. Yo seguramente hubiera intentado... Yo es que soy muy greedy. Intentaba haber metido más amuleto para darle más balas a Selena. Pero mira, ha hecho muy bien. Yo diría que incluso ha jugado algo en torno a ese dragón, porque él sabía que tenía el dragón. Y si llenaba toda la mesa de bichos y tal, podía ser peor contra ese dragón, ¿no? Entonces, tampoco ha estado mal. Me gusta. Aquí el rival está a 15 de vida y 13 de ganar. Que yo creo que es un error por ser nuevo. Yo creo que es un error por ser nuevo, que él se piensa que va... Se ha confundido. Y ese error, pues... No digo yo que le vaya a costar la partida, pero casi. Pero casi. Bueno, aquí vamos a frenar un poquito, porque estos son los... Estos son la típica partida que te estanca porque son jugadores nuevos y cometen algún error y la partida pues dura. Pero vamos, que le queda poco a la partida. ¿Veis? El dragón aquí pierde la partida porque se ha quedado sin cartas. Mientras nuestro amigo, fijaros que todas las cartas que tiene, todas las formas que tiene además de combinar la partida,
Hay que tirar ese porque si no, porque la roja no la voy a limpiar. No sé si hubiera sido mejor tirar viento. Si sí, el de. El que recupera la Evo. Está bien. Se le ha quedado bastante bien, ha sobrevivido y. Esto es partida ya, ¿vale? Esto es partida ya. Esto ya, el dragón. Iba a un desastre. Ya nada, no, el desastre, vale. Con el fuego. Vale. Muy buena, tío. Ahí, este chico sobre su partida ha jugado estupendamente. Y no hay que. Lo que hay que. A la gente nueva. Como iba diciendo. Si veis que una persona nueva o no tan nueva y sube las partidas aquí a vuestras partidas y comete algunos errores, no os metáis con él por los comentarios, tío, porque queda feo y hacéis que a la gente le dé vergüenza subir su partida porque la gente va a meterse con vosotros. Yo os recomiendo que vosotros subáis a vuestras partidas y subáis de la gente. Pero también entiendo que pongáis una partida con toda vuestra buena fe, alguien os diga algo en plan faltando. Que no son muchos, porque yo tengo un canal pequeñito, ¿vale? Pues aquí a lo mejor eso pasa, yo qué sé, una vez al mes. En un comentario, ¿sabes? Que es una cosa rara. Pero es feo. Ahora, si queréis echar mierda sobre los misplays de alguien, tenéis el resto de vídeos de la semana, que son mías, y ahí podéis poner lo que os dé la gana. Yoritomo malazo, Yoritomo no sabe jugar nigromante, Yoritomo que malo era jugando losa. Podéis poner lo que os dé la gana porque a mí me da igual, ¿vale? Me da igual, sinceramente. Que me ponéis Yoritomo, eres muy malo, no sabes jugar. Me da hasta la risa. Bueno, vamos a seguir, vamos a ver la partida de Dudamel, de Dracónico, que es hablar de cuando se meten con Minido. Vamos a verla. Vamos a ver el mazo, primero un poquito. Vale, mazo de Fénix. Con una alianza, por lo demás, normalito. Vamos a verla. Vamos a ver. Ahí buscando su rampeito, como buen dracónico. Me gusta eso. Buscando tu rampeo. Pues sin, ya sabéis, dracónico sin rampeo no es nada. Es muy malo. Pierde mucho, ¿eh? Si pierde mucho sin rampeo. Bueno, pues ahí tiene mucho rampeo. No tiene la Fénix, pero tiene rampeo, por lo menos. Ah, ya tiene la Fénix. Así que supongo que rampeará más. Y luego Fénix se roba, ¿no? Pero lo demás puede tardar mucho. Quizás no rampe, ¿eh? Vale. Aquí quizás no rampe, es que es demasiado daño. Que es demasiado daño, tío. Yo creo que ha hecho bien. Madre mía. Bueno, no está tan mal. Fíjate, gracias a esa jugada que ha hecho el turno anterior, está mitigando bastante, ¿eh? Está mitigando bastante daño. Y ahora a la Fénix sí que se le queda bien. Y aquí supongo que o rampea, que no me convence, o roba, ¿no? Yo creo que roba, ¿no? Yo creo que lo mejor. Oh, qué bueno, Georgius. Ya sabéis que yo siempre le llamo Walfria. No puedo evitarlo. Es como. Soy así. Le llamo Walfria. Es Georgius, pero yo le llamo Walfria. Y nada, nuestro amigo pues sigue con sus cositas. Hay que ir a rampear simplemente y yo pues, me gusta. Me gusta, limpia todo. Lo bueno de Giorgio es que no es que limpies todo, que sí que es brutal. Pero es que además de eso deja un 6-6, es súper molesto. Y me acuerdo de Walfria, que encima con la evolución. Sí que le llamo Walfria a Georgius y cuando Georgius es 20.000 pares de veces mejor que Walfria. Qué mal Walfria. Ya no estoy hablando del arquetipo, sino de la carta en sí. Qué mala es en curva y qué mala es en todo.
Pobrecito. Bueno, 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 cercanea. Aquí se me ocurre un montón. Mira, qué bueno, ¿eh? Es la mesa que le acaba de poner. Y ha limpiado todo. Ha limpiado todo. Ahí viene Maiser de nuevo. Maiser ayuda a limpiar la mesa. Lo bueno que tiene el mazo de Vincent. Madre mía, tío, le ha roto a Fénix. Qué mala persona, rompiéndole su Fénix. Es que eso que... con los hechizos estos de Vincent... puede llegar a limpiar casi cualquier mesa. Madre mía. Buena cosa. Diga la cara que no está nada mal. Vale. Aquí directamente podría intentar ganar la partida directamente, ¿vale? Con Ilianza. O directamente también puede ir a recuperar la Evo con el Fénix. Lo que él prefiera. Supongo que tirará por Ilianza y si ya no gana, pues ya intentará ganar ese tiro, ¿no? Puede hacerlo como quiera. Ilianza un 50% gana. Ilianza siempre te trolea, ¿vale? Porque Ilianza es una carta que puede ganar asalto o no. Y muchas veces los quieres como guardia porque te estás muriendo y otras veces las quieres como asalto. Y siempre haces lo contrario. No lo va a salir Ilianza este turno, ¿no? No quiere... no quiere jugársela un 50%. Lo entiendo, porque yo lo he hecho y siempre hace lo que no quieres. Que tampoco hubiera estado mal, ¿eh? Haber hecho Ilianza y si no ha ganado ya el siguiente turno sea esto. Era una opción. Vale, era un 50% de ganar la partida, era mala opción, ¿verdad? Ya tiene el mismo problema, si no gana salto no gana la partida. Bueno. Ya, pues aquí se la juega mucho, ¿eh? Aquí se la juega mucho porque si te silencian a ese bicho no te curas, ¿eh? No te curas los 8. Aquí se la ha jugado bastante, ¿eh? Lo de atacar. Claro, es que con Gandegosa hace 8. Sí, claro. Lo entiendo también, entre comillas, ¿vale? Muy buena, tío. Muy buena. Muy buena partida. Muy buena. Muy, muy buena. Vamos a acabar con Delteros. Hola, Yuri. Échate una risa con mi vampírico TK. 100% real, no fake. Mi falta tercera. Zen Yasa. Anime de todo el combo. Saludos. Sí, te falta una carta y animas todo. Me gusta cómo vive la vida. Vamos a ver la partida. Vale, contra Nigromante. De la fama se enlaza. No sé yo hasta qué punto es tan necesaria, ¿no? A ver. Es cierto que roba cartas por turno. Que no te des cartas. Yo, es que una carta que... yo no sé si a vosotros pasa con esta carta. Yo la veo carta tan buena para el agro y tan mala para el control por su habilidad. Pero luego su habilidad de evolución es que limpia toda la mesa y eso es buenísimo para el control. Es una carta que tengo sentimientos opuestos, ¿sabes? Bueno, si este mazo iba de Xenodiabolo y el combo, tiene los Xenodiabolos y los Epitafios. Vamos. Por cierto, os voy a decir una cosa porque seguramente la pensaréis luego. Mientras tenga el amuleto este activo, tiene los tres efectos activos incluso fuera de tu turno, ¿eh? Los tres fuera de tu turno.
Porque hay gente que diría, no, hombre, no, locura nunca puede estar activada. Locura siempre se activa solo en tu turno, ¿no? Solo dura tu turno. Pero el amuleto dice que siempre están activas. Entonces te salta esa restricción. Para que lo tengáis en cuenta por si... Vaya, la partida si... La respuesta sale sola. La respuesta sale sola. Bueno, este chico es buenísimo, ¿no? Cuando se nos habla, un especialista. Es un... aquello de lo que llaman... elegido por los dioses vampíricos del combo meme. Sí, es un persona respetable. Wow, vale. Mira esto. Pa. Y diré, bueno. Llega a tener una de esas fascinencias. Y es difícil. Bueno, pues no pasa nada. Mira. Son 4 veces, 4 cada uno. 3 veces son 12. 12 por 2, 24. Ay. Bueno, pues espero que os haya gustado vuestras partidas. Ahí ya mismo vienen las cartas nuevas. Yo estoy deseando ya la nueva expansión. Yo estoy de acuerdo con muchos de vosotros. Estoy un poquito cansado de esta. Yo ya no es en plan, es que no, el meta no está mal, se puede jugar. Yo eso no lo discuto. Es aburrimiento. Todo el rato lo mismo, me aburro. Yo soy así, todo el rato el mismo mazo, me aburro. Intenta jugar algo diferente, no funciona, está fuera. No puedes salir del espectro meta, ¿no? O juegas los mazos del meta o es muy, muy complicado. Los que estáis en rangos más bajos, disfruta, porque ahí sí que podéis jugar un poquito más locos de la gana. Y créedme, también tiene su gracia, ¿eh? No tengáis prisa por subir. Lo digo muchas veces. No tengáis prisa por subir. Que no es que sea más divertido luego cuando estás en Master. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis que podéis darle like. Podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestro camino, viajeros. Nos vemos. Adiós.